Pokémon Trainer. Adelante, son dueños de esta madre. Gracias. Espero que sí se vean más caros. Sí, yo soy perfecto. Si lo sabes, aquí se cambia. Lo que se está viendo es esto: lo que vas a cambiar es lo que está aquí. Solo cambias entre los reyes y nada más subes sumadas. Ah, ¿ya? ¿Sí me estás escuchando? Ya te estás escuchando. Arre. Pues, ¿cómo ven, amigo? Yo soy Mane y tengo aquí a mi compañero Rich. Saluda, Rich. ¿Qué tal? Yo veo medio borroso, pero neta que está super hype este match. Porque la verdad, Hero es un low team hero. Y se tiene que jugar de una forma muy inteligente, debe ser bastante bien. Para mí no es así, amigos. No comparto acá la opinión de mi amigo. Pero bueno. Aquí vamos al segundo juego, Royo contra Potter, y nos vamos directo a Smashville. Yo estoy seguro que solamente va a ir por puro Jax, ni buen Chaz, porque tiene que abusar de Hero Stage con el Beast Time de Ivy, pero vamos a ver si Royo le da chance. Sí, claro, aunque yo pienso que lo que tiene que hacer aquí Potter es jugar muy agresivo con Squirtle, no dejarlo pensar, no dejar sacar el menú, no dejar cargar nada, y posteriormente con Chari conseguir el kill temprano antes de que el Hero... pues de un Yang te pueda ganar. Ya sabemos que de todas maneras Chaz es más que los comebacks, el backer de Chari. Pero llega nada más el otro. Sí, claro, aquí vemos cómo tiene ligeramente la ventaja porcentual Chaz. Ahí busca un tech chase, no lo consigue. Cambia a Ivy y bueno, regresa de una forma segura. En cualquier momento se puede ir ese. Algún whack, un whack, se va. Es la magia y lo hermoso de este personaje. Sí, se nos va la primera stock de Roy con un Upsmash Aura Shield. Y bueno, ya está haciendo Chan lo que debió haber estado haciendo desde el inicio, a meter presión. Y el Edgeguard ahí sin futuro para el lado. Lo tiene matado, muy buen de parte de Roy. Y ahí lo pudo haber matado con eso, con un crítico. Y eso y esa cosa te chupa, te lo chupó, señores.
No hay opción. Incluso si hace dos, yo creo que lo chupa también. Ese Wing está. Uy, casi le rompe el escudo. Hubiera sido épico. No, no hubiera sido nada épico. Tiene que conservar un poquito más la calma aquí Potter, ya se la está perdiendo, ya tiene 37%. No puede ser. 85, pero se nos fue en un porcentaje. Uy, va. Y bueno, yo voy contra el que gane y la verdad prefiero que gane Chas porque no me sé nada del matchup de gira. ¿Tienes que jugar contra aquí? Es súper divertido, ¿no se mató? ¿Cómo se llegó? Pero yo la verdad solamente me gusta jugar el intro. Pero a mí me ganó la vez pasada con Heroes. ¡Rico! Claro. Pues no sé, este juego es muy raro. ¡Wey! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! Si se venía para la izquierda, sí. Ahí intentó un kamikaze, amigos. ¿Qué pedo? No sé qué es esta match. Wey, imagínate un match. Aunque aquí Chas casi siempre saca el comeback con el back throw backer. Dos colazos. Dos colazos. Ahí viene el primero. Este el uno. Un colazo más. ¡No! ¡No! Muy buena jugada de parte de Potter y esta lo pone 1-1. Ahí vemos la cara de Potter. Que está emocionado, está conmovido. Roy, que había festejado antes de haber ganado. Todo puede pasar en este juego, amiguitos. Queremos ver al underdog ganar. Potter banea a Kalos y... Y Final. Kalos, Town y Final son los van de Potter. Y nos vamos al tercer juego en Pokémon Stadium 2. Vamos a ver, yo desconozco este match, no sé quién lo gane, supongo que lo tiene que ganar el Pokémon Trainer. El papel lo gana fácilmente, pero no es el factor random. Hay un backer y un Nero, un Fair y casi un forward smash. No, ya no llega, sí llega. Bueno, con esos combos ya le hizo 40 de daño a Potter. Pero, sin embargo, ya Potter logra emparejar un poquito esta. ¡No! Otra vez. No, es que Potter no debería de hacer eso. Digo, no le tienes que jugar así al valiente. Acabas de decir que tenía que jugar agreso y ese es el... Agresivo, sí. Debe de jugar agresivo, sí. Pero si está cargando un side D, ¿por qué iría? No, mames. Se nos fue aquí porque no leyera, güey. Pues perdónenme, amigos, por no leer el menú. Se nos va. Y otra vez, Smash 4, los stocks. Bueno, ahí tiene para un lead. Cambio, el outro va. Otra vez cambio. Está adaptando un poco. Casi. Un Metal Slash que no sirve para nada. Pues yo no sé de qué sirve el Metal Slash. Yo desconozco al Kira. Pero mira, back throw y puede salir a clavarlo, ¿no? Que le lee. Cambia de Pokémon. Pero, Squirtle, ¿sí? Ya está en 54, yo creo que ya debe cambiar a Eevee de todos modos por cualquier cosa, ¿no? Creo que nada más lo va a sacar en el extra. Es que se nos puede ir muy temprano, ya debe de cambiar. Pero quiere sacar a Eevee tercero, ¿qué tal si le mete un Sisu o algo? ¿O B? Porcentaje, ¿no? ¿Un Spike? ¿Dumber? No. Y ese va, que no lo conectó. Hay un side B que no conecta, pero lo deja dentro del stage, que tal vez es lo que quería conseguir Potter para no estar en una desventaja en el show. Dice también que chupa, pero te la chupa poquito. Y un buen read de parte de Potter con ese forward tilt. Le pegó la parte de Chile. Psycho, cualquier golpe que dé ahorita, lo va a llevar. Back throw, Nair. Ya está buscando acá el impeo. ¿Qué buscará nuestro amigo Roy? Debe haber más downers por parte de Roy. ¿Downer? Sí, tiene muchos tipos de activos de downer. Mira, hablando de downer. Se ve, te escuchó, amigo. Pero bueno, yo quiero que lo haga para. Es downer, es no conecta, no dice. Ahí puede ser un buen ruido, es más. Muy buen Neutral B, aquí el fueguito de nuestro amigo Potter con Charizard para poner esto a más a favor todavía.
se nos está desesperando aquí por matarnos nuestro amigo Potter, y es donde Roy se puede aprovechar de esta situación. Sin embargo, vamos a ver cómo Potter... ¡Ay, Dios santo! Y ese forward, ¿no? No, no hubiera matado, pero fue peligroso de todos modos. Está casando, está casando. Está en su casa, tiene la Hopper se va. Esto se pone 2-1 a favor de Potter. Sí, está difícil. Vamos a ver si Roy continúa con Hiro, o tal vez puede hacer un counterpick con Piranha Plant, con Banjo. Vamos a ver si regresa a Hiro. Y sí, se nos queda con Hiro. Pero tenemos un counterpick de esquina, amigo. Ok, iniciamos con el cuarto juego. 2-1 a favor Potter. Vamos a ver si Roy ha aprendido algo de este macho. Sí, claro, incluso un stage un poco más grande para poder campear como se debe. Ajá. Pero hay muchos stage, ¿no? Como para regresar a Poké. Sí lo chupó. ¡Eso! Trae un spike, amigos. Muy mal, muy mal pedo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué bueno, pero buen pedo para Roy. Sí, buen pedo para Roy. Mal para Potter. Pero vamos a ver. Entonces, si un down. Vamos a Roy ahí tranquilamente pensando no sé qué, pero... Está peligroso. Sí. Mirando. No estaba buscando el diablo, estaba buscando el trick chase, o sea, que rodara hacia adentro, pero bueno, no lo hizo nuestro compañero Roy. Vamos a ver si lo cacha. Forward tilt. Vamos a ver un backer de Charizard. Está buscando ya el otro, amigos, ¿eh? Ya lo está buscando. ¡Y lo durmió todo del otro lado! Bueno, está bien. No entró, amigos. Qué bueno que no entró. Me hubiera puesto yo salto. Cuando los gordos los puede traer a Laya. Sí, vemos cómo... No tiene nada de mana, no tiene nada de mana. Tiene que hacer daño, o recibir daño, o que pase el tiempo. Ahí spameando todo lo que pueden hacer. ¡Ay, un glorioso! Por favor, Hiro. Ya se está desesperando a nuestro compañero. Y cuidado, que Potter con este. Bueno, ya no digo nada. Pero con ese porcentaje es muy peligroso. Tiene bounce, puede hacer lo que quiera. Puede spamear lo que quiera. Pero siento que le va a hacer un cambio. Muy buen combo de parte de Potter. Le subió rápidamente a 55%. Buscando el colazo, se lo lleva, se lo roba, amiguitos, pero bueno. 17% de diferencia de daño. Queremos ver juego 5. Yo no quiero ver juego 5, amiga. Yo no sé jugarle al Hiro, al Poké y al Joker, medio le sé jugar. No quiero jugar, me dan. Ay, Dios santo, me dio miedo jugar contra el Hiro. Y vemos cómo Potter, exacto, esa es la presión que debe de estar metiendo. No dejar que se mueva y que piense Roy. Yo sigo pensando que debe de cambiar ya a Ivy. Sí, claro. Muy bien metido ahí. No, amigo. Sí. Ya va a buscar el Forgot Trouble, ¿verdad? 3-1 a favor de Potter. Me ha dado esa sorpresa. Fue divertido. Pero sí es divertido, ¿verdad? ¿Cómo? 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 ¿
¿Cómo quedaron? Okay. Va.